La Sierra de los Filabres está situada en el centro geográfico de la provincia de Almería, haciendo de pulmón verde. Tiene unos 65 kilómetros de larga y 25 de ancha, con una extensión de 151.000 hectáreas. Son 5 los calares que superan los 1.900 metros de altitud. El Calar Harto, con 2.168 metros, la Tetica de Bacares o Cerro de Nimas, con 2.083 metros, el Calar Gallinero, con 2.049 metros, el Layón, con 1.939 metros y el Calar de los Sapos, con 1.943 metros. La sierra más grande y bella de nuestra provincia en peligro. Una plaga de procesionaria está invadiendo todos los pinos que con mucho esfuerzo años atrás plantaron nuestros padres y abuelos. Aunque lo más chocante de esta situación es que nadie hace nada. Y cuando digo nadie me estoy refiriendo a las instituciones o administraciones que tendrán competencia en esta sierra. Digo yo, que algo tendrá que ver medio ambiente de la Junta de Andalucía, o esperaremos a que se terminen de secar los pinos que están infectados, que son muchos. Llevo años pasando todas las semanas dos veces por la sierra y es impresionante cómo ha avanzado esta plaga de procesionaria en este último año. Nos encontramos en el mirador del área recreativa La Merendera, situada en la farda sur de la Sierra de los Filabres a 1.900 metros de altitud. La densidad arbórea de nuestra provincia no es demasiado importante, ya que las peculiares exigencias del clima hace siempre difícil que los árboles crezcan en condiciones aceptables. Pero aún así, y como la provincia es muy diversa en ecosistemas, los filabres aglutinan una de las mayores masas forestales de Andalucía, y eso son palabras mayores. La procesionaria del pino produce importantes daños, especialmente en pinos, aunque también ataca a cedros, abetos y otras especies. Con la subida generalizada de las temperaturas, la oruga procesionaria prolifera en campos y parques, suponiendo un auténtico peligro para los niños y animales. Los expertos recomiendan evitar el contacto con estos insectos a toda costa, ya que pueden hacer enfermar de gravedad a quien los toque. Expertos, veterinarios y empresas de control de plagas han coincidido además en advertir sobre el riesgo serio que puede suponer estas larvas para las personas y animales. La inhalación de los finos pelos de la oruga, donde oculta su veneno, puede producir desde urticarias hasta reacciones alérgicas, especialmente en los niños, ya que ellos son los más vulnerables. Estas orugas a finales de invierno bajan del pino para enterrarse a unos 20 centímetros de profundidad en el suelo con el fin de transformarse en mariposas, que luego saldrán a partir de mayo y empezarán a volar de nuevo. Estas mariposas nocturnas que todos conocemos en su fase de oruga como procesionaria del pino hacen sus nidos en bolsones que tejen en las ramas de los pinos y se alimentan de sus agujas y brotes. Cuando su número es excesivo, como en este caso, se convierte en una plaga, dejando a su paso un panorama desolador de pinos enfermos, esqueléticos y decolorados, con un efecto visual muy dramático. Uno de los mejores depredadores naturales es el carbonero común, un pájaro muy abundante por toda la península. De hecho, se extiende prácticamente por toda Europa. Es uno de los más frecuentes visitando parques y jardines.
se alimentan de insectos, siendo un gran depredador de la procesionaria del pino. En ocasiones se muestra muy agresivo, atacando incluso a otros pájaros. También las avispas y las hormigas son unos buenos depredadores naturales de la procesionaria del pino. Con la llegada de la primavera empiezan a eclosionar los nidos y a salir la mariposa nocturna. Esta mariposa pone sus huevos sobre las ramas de los pinos para que sus orugas al nacer se alimenten de los brotes jóvenes de acículas o, como conocemos, las hojas de los pinos como agujas. A mediados de verano, la mariposa de la procesionaria realiza la puesta de huevos en las acículas de los pinos. Al cabo de un mes, nacen las orugas que se agrupan en los característicos borsones que tejen ellas mismas. Las larvas nacidas en el verano pasan los meses fríos en sus borsones situados en las ramas de los pinos. Estos borsones están hechos de hilos sedosos y dentro de ellos pueden albergar de 100 a 200 larvas. A la caída del sol, las orugas entran en actividad y comienzan su marcha en busca de comida de una manera alineada. Cuando han terminado de alimentarse o cuando el frío de la noche es considerable, las procesionarias vuelven al borsón. Para controlar las poblaciones de esta especie se pueden utilizar medios físicos, químicos y biológicos. No sé cuándo van a empezar a utilizar estos medios o qué medio van a utilizar, porque aquí no se ve ningún movimiento de personal especializado. Estarán esperando a que se mueran solas o que se terminen de secar los pinos. El caso es que soluciones y medios los hay. Así que vamos a empezar comentándolos. Los medios físicos pasan por la eliminación de los borsones cuando las orugas están dentro. Estos se cortan, se apilan y se incineran, destruyendo así las poblaciones larvarias. En el pasado se disparaba contra los borsones con escopetas de cartucho, que bueno, pues que es un método también muy efectivo. También tenemos la lucha química, que consiste en la fumigación con insecticidas autorizados. Estos deben aplicarse sobre las fases larvarias en los primeros estadios de desarrollo. Aunque el principal método de lucha biológica, quizás la más efectiva considerando efectividad-esfuerzo, consiste en la utilización de feromonas para capturar en trampas a los machos adultos, reduciendo así las posibilidades de cópulas. También existen las trampas de cinturón, que como su nombre indica, es un cinturón que se le aplica alrededor del tronco del pino con un contenedor para que cuando bajen las larvas, estas caigan en este contenedor, que bueno, pues ya se quedan atrapadas y no pueden salir de él. Y ya para terminar, quiero recordar también el gran valor que tiene esta sierra como refugio para multitud de animales y plantas que han encontrado un lugar adecuado para sobrevivir frente al rigor y hostilidad del medio. Espero que a quien corresponda, que tomen buena nota para que puedan controlar o minimizar esta plaga de procesionaria que está invadiendo la Sierra de los Filabres, nuestra sierra más grande de la provincia de Almería.